Hello, good evening. Hello. Hello, Stephanie. How are you, Stephanie? Fine. Really? And you, teacher? I'm good. I'm good. Just working as always. How was your day, Stephanie? What? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Very good. Very good. Really? Yeah. Tiring? A little bit tiring out there? Good. That's great. Let's see. Look at Carla. She's... Ah, yeah, she's connecting. Hi, Carla. All right. So, good evening, Carla, Joanny. We're going to start. I don't know why I'm just you three. I hope everybody to connect tonight. Sorry, Carmen is coming. Let's wait a little bit. Vamos a esperar un poco mientras se conectan los demás. Vamos a ver. Hola, Carla. Hola, teacher. ¿Qué tal, Carla? Yes. Bien. Ah, qué bien, qué bien. Qué bueno. So let's see the rest of the Hola, Rosa. Hi. Do you have any inconvenient, Rosa? Ah, okay. Todavía de camino a casa. Okay. All right, perfect. No se preocupe entonces. Very good. So we are going to start with today's things because we have a lot of information to share and we got a practice that we were supposed to finish tonight at the beginning of the video conference, but your classes are not getting into it. All right, anyway, so let's wait for them. So while we are waiting, I'm going to pass the attendance list. Se conectan, si tenían de conectarle, sí, a los seis. Good evening, Jonathan. Y mientras se terminan de conectar, voy a pasar asistencia. All right, let's see. Amilcar Gustavo, no here, thank you. Ana Claribel. Oh, here. Ana María. Mira, Ana María. Stephanie Janet. Present. Ah, okay. Very good. Fátima Alejandra. No, not here yet. Jonathan Alexander. Present. Ah, okay, very good. Jorge Ernesto, no here. Carla Benazir. Present. Ah, okay, very good. Natalie Vanessa. Ahora sí nos sale tiempo, Natalie. Nubia Zulema. All right, Nubia, it's not here yet. Romeo Alexis is not here. Rosa del Carmen. Ah, okay, Rosa. All right, she did it through the chat. Okay, Roxana Yesenia. Roxana Yesenia, are you here? Ah, okay. Present. Okay, thank you. Stephanie Adeline. Present. Okay, very good. Stephanie Lisette. Not here.
Okay, Vidal Antonio, no here. William Alberto, no here yet. And Joanny Noemi. Present. Okay, very good. Perfect. Entonces, let's start with the things that we got for tonight, okay? If you remember the WhatsApp practice that is missing from last class, okay? Entonces, bien, tuvimos una práctica pendiente para terminar a principios de esta videoconferencia de ayer, okay? De esa, digamos, una pequeña práctica venía pendiente desde ayer. If I remember, it was just, if I'm not mistaken, Jonathan, the one from these people I got right now, just Jonathan finished the practice, if I'm not mistaken. Nos quedamos con Jonathan, si no me equivoco. Carla, you didn't participate, right? Usted no participó, ¿verdad, Carla? No, teacher. Ah, okay, good. Yeah, si más lo recuerdo, con Jonathan, a Jonathan le habían preguntado. Yes, so Jonathan, I'm gonna start the practice with you, porque usted fue el último. Si lo recuerda, creo que sí fue el último. Así que usted va a comenzar con la práctica, okay? Remember, there were the questions. Okay, entonces fueron las preguntas. La misma dinámica que teníamos antes de irnos, okay? From there, I want you to choose two questions, Jonathan, and ask those two questions to and ask those two questions to let's see, Stephanie Adelaide. I know she wants to participate now. ¿De qué eran las preguntas? Dicho yo ayer no estuve porque se fue la luz. Ah, you were the one that didn't show up, right? Es cierto, ya me acordé. Bien, era de una práctica que teníamos con relación al tema que estábamos viendo. Entonces, creo que, sí, usted no se le va a preguntar, pero quiero que esté atenta para que más o menos vayamos tomando idea de qué fue lo que se trató de la actividad. Ok, Jonathan, do it, okay. Carla. How do you go to park? To work. All right. How do you go to work? How do you go to work? How do you go to work? Yes. I work. I go to work. I go to work at 7 a.m. In this case, Carla, is how. ¿Cómo se va al trabajo? Okay, no la hora. Okay. Okay. I go to work in bus. By bus. By bus. Okay, very good. Okay. All right, Jonathan. Second question. what time do they go to park? What time do they go to the park? Okay. What time? Jonathan? Do they go to park? Do they go to park? I go to the park at 10 p.m. At 10 p.m. All right. Okay. Go to the park at 10 p.m. Fatima, are you there? Fatima Alejandra?
Hola, teacher. Hi. Ah, okay. Yeah, there you go. All right, Fatima. Turn on your camera, please. I want to see you. Okay, there you go. You participated yesterday, right, Fatima? In the question? Yes. Okay. All right, very good. All right, perfect. Thank you, Jonathan. Now, Carla, I want you to ask your questions to Joanne and Noemi. Okay. Why do you write the book? Okay. Por favor, ¿me lo puede repetir otra vez? Okay, what time? Okay. What time do you write the book? I do write the book at 4 p.m. Repeat the answer, please. I se olvida cómo era leer. I read. Repeat the question, miss, porque no era leer, era escribir, si no me equivoco. Carla, repeat the question. What time do you write the book? Do you read or do you write? Do you read? Okay. The name. I read the book at 5 o'clock. Okay, very good. Okay. Next question. La siguiente. Who needs money? Creo que sí, sí. Who needs money? Okay, all right. We can ask those type of questions. In this case, Joanny, you're just going to mention one person in there. I who needs money? En ese caso, ¿quién necesita dinero? Who needs money? Mention one person. ¿Quién necesita dinero? ¿Quién necesita dinero? Who money, my mom? Ahí el who ya no va. Ahí sería ya el nombre de la persona o en este caso la relación. Ok, si dice my mother, entonces ella. Ok, and then the verb and then complement. Ajá. My mother. The verb? What is the verb? ¿Cuál es el verbo en la pregunta? Money. Money. Money es el complemento. Yeah. No, that's ese es el subject. Necesita. Need. Eso sería. My mom needs money. Needs money. Okay, very good. Yeah, that's the question. And that's the answer. Okay, very good, Carla. Thank you. Now, Joanny, I want you to ask your questions to, let's see, who's called Nubia. Yeah, now I see Nubia's here. What do you do? No, why do you drink to cook? What? What do you think to cook? Think. Think. What do you think to cook? Okay. What do you think to cook? I think that cook is too cool. very interesting. Now listen, Novia,
listen to the question. Listen. Repeat the question, Joanny. What do you think to cook? I think to cook hamburgers. Hamburgers, okay. Okay, all right, hamburgers. Very good. Second question. Where does she go on vacation? All right, very good. She goes on vacation Guatemala. To Guatemala. Okay, very good. Thank you, Joanny. Now, Nubia, I want you to ask your question to Natalie. Natalie? Okay. Where does he eat hamburgers? Where does he hamburger? Eat hamburger. Repítame la pregunta. Where does he eat hamburger? He eat hamburger in Burger King. Burger King. Okay, very good. Uh-huh. Okay. When do you write a letter? I write a letter at 5 p.m. When? No, what time? When? Repetime. ¿Cuándo? When do you write a letter? I write a letter. No sé si ahora tendría que ser, ¿verdad? No. Ahí podemos mencionar, ajá, ¿cuándo? Ahí podemos mencionar partes de un día. In the afternoon. Ah, you see. I write the letter in the afternoon. Okay. I write. Okay, very good. Thank you, Nubia. All right, okay. Natalie, I want you to ask your questions to Stephanie. Adeline, she's out, okay? She is not participating because she was not yesterday during the activity. Solo era un repaso, teacher. Yeah, basically. It was a okay. Sí, básicamente. No, de W word, ¿verdad? W words, yeah. Okay. All right, good. I want you, Natalie, to ask the questions to Janet. Okay, Janet. Okay, la primera. What time do you write homework? I write homework at 4 p.m. At 4 p.m. Okay, very good. Okay, la otra sería who does she play basketball with? Very good. Who does she play basketball with?
Marta, ¿y sería quién, verdad? ¿Con quién? ¿Con quién? Who does she play quién? Basketball with? She plays basketball with your friend, creo. Her friend or her friend? Her friend. Remember, yeah, it has to be her friend. All right. Janet, I want, thank you, Natalie. Now, Janet, I want you to ask the questions to Ana Maria is here, okay? To Ana Maria. Okay. Ana Maria. Hello. What time does Carlos have class? Perdón. What time does Carlos have class? She plays. He. Es que yo no oigo bien. He plays. Tengo problemas de mi oído. Yo creí que era de algo. Le voy a decir. Yo creí que era de algo. Es de Peppa. He play, sí, o sea, solo quiero escuchar lo. Vale. Ahorita le digo. What time does Carlos have plays? What time does Carlos have plays? Has. Have. Have, uh-huh. Please. What's the last word that you use, Stephanie? ¿Qué hora tiene la clase, Carlos? No. Sería has. It should be class. Class. Sería has. Perdón. No, en este caso sería have. Solo que, ajá, tendría que ser la palabra class. 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 Ajá. Class. Class. Okay. Okay. What time does Carlos have class? Okay. Have class. Ajá. Okay. Has, porque have, ¿verdad? H-A-V-E, have. Yes, yes. Sí. Ajá. Has, he has, class. He has class. En... Class. Es que lo demás no sé cómo ponerlo. Class. Come on, Ana María. Remember the hour. Mention a specific hour. He has class Tuesday 8 p.m. Just the hour, Ana María. You don't need to go Tuesday. Yeah, because the question is what time. Yeah, si la pregunta fuese when, podríamos hacer esa respuesta que acaba de mencionar. At p.m. Yeah, exactly. At y luego mencionar una hora. Okay. Oh, yes. 8 p.m. Okay, very good. Very good. Janet, second question. Okay. What time do you go to work? Okay. I go to work
and at the 8:10 I go to work. I go to work. ¿Cómo me voy al trabajo, verdad? No. What time? ¿Cómo voy al trabajo? ¿Cómo voy al trabajo? What time? I see. What time to work? I work. I go to work. I go to work. Y no así había dicho al principio, pues, I go to work at 8 p.m. 8 a.m. Yes, but then you change it. Sí, pero luego usted la cambió. No sé por qué la cambió. Pues sí, es que usted me confunde. Se me pone nerviosa. And why do I have to put... Okay, okay. ¿Por qué la voy a poner nerviosa, hombre? Ah, sí. Ah, come on. ¿Cómo es, Ana María? Me intimida. Ah, mentira. Él me intimida, dice. ¿Y de dónde? Okay. All right, thank you, Janet. Now, Ana María, I want you to ask your questions to Rosa del Carmen. Hey, she got home. Ya llegó a la casa. Very good. Hágale las preguntas a ella, Ana María. Okay, Rosa. When do you write a letter? I write a letter in the afternoon. No, okay, very good. Okay. Second. Where does he need help? Where does he need help? He needs help in the work. He needs help. Okay. Yeah, pero en este caso creo que es when, ¿cierto, Ana María? Era where. Ah, where. He needs help. Ah, okay. Yeah, you had to... Okay, my mistake, creí que decía when. Okay, so where, that's correct. Yes, it's correct. Thank you, Ana María. All right, Rosa, we're gonna finish the cycle. Vamos a terminar este ciclo de preguntas con Adeline. Okay, I know she was not here yesterday in the class, but I know she can answer the questions, okay? So ask the questions. When do you think the rain? What? Otra vez, ahora está muy difícil. Slow. No, no, no entendí, no entendí. What do you think? When do you think the rain? I don't understand. Where, repeat, in this case, look, Rosa. En este caso es it rain. Okay? What do you think it rains? What do you think? When do you think it rains? Ah, ¿qué pienso cuando llueve? Okay, rain, no sé cómo se escribe. When, you know what is when? When, ¿cuándo? Ajá. ¿Cuándo cree que llueva? Ah, I think rain right now. Por lo menos aquí sí. Today. Okay, I think it rains today. Okay.
That's the answer. Very good. Second question, Rosa. What time does he go to the cinema? The cinema. Does he go to the cinema? Okay. What time does she go to the cinema? She goes to the cinema Saturday. On Saturday? On Saturday. On Saturday. Okay, very good. Si bien, ahí estamos aplicando la preposición on, que nos dice que... ¿Qué nos dice la preposición on? ¿Qué día? And everybody's like, ah. Yeah, remember, on la usamos y nos dice que on básicamente la usamos con los días de la semana, ¿ok? Entonces, okay, cualquier día que podamos mencionar de la semana, decimos on. Eso. ¿Ok? Ya. Yeah. Si acá decimos el jueves, el martes, no vayan a pensar que en inglés es the Monday, the Tuesday, the Friday. No, usamos el da. Usamos on, okay? On. On. On Monday, on Tuesday, and so on. Very good. All right. Miss Sadaline, do you feel comfortable if you can ask two questions to me? Like right now? ¿A usted? Yes. Es trampa. Ay, trampa fue okay, que yo le preguntara. Veo que me preguntara, lo único que puedo decir, no sé, no entiendo. I don't know. I don't know. I don't understand. Okay. Okay, uh-huh, teacher. Uh-huh. What time do you have lunch? I have lunch at noon. Okay. Pequeña respuesta. What? At noon? What is at noon? You know, everybody knows that at noon means 12 o'clock. Okay, what do you, teacher, uh-huh, teacher, what do you do in the summer? What do I do in the summer? Okay. I go to the beach, I teach English online, and I spend time with my family. Okay, very good. You see, Ana Maria, that's the answer. La vamos a valer. La vamos a valer. A ver, ¿qué dije? No, mentira. Okay. Dijo que le gusta compartir con su familia, ir a la playa y... dar clases online. Yeah. Okay. Good. Vaya, no estoy tan perdido. Ay, Dios mío. Ya soy bilingüe. Dame mi diploma, teacher. Ay, Stephanie. Okay. Agarraron confesada, niña. Ya viene Stephanie, ni siquiera enciende la cámara, mire. ¡Ah, qué valor! Ay, no, usted ni pena, la verdad que conecta tarde y viene reclamando. Ay, Dios mío. Hey, connect your cameras, ya people. Me... I want to see you. Romeo, ¿dónde está? Que no lo veo. Turn on your camera. Ah, there you go. Ahí estamos. Hello, mister. Hola, estoy viendo acá. Ok, really? No tengo problemas. Really? Oh my God, I wish it could be raining here. Desearía que esa lluvia se venga para acá, pero Teacher, aquí hasta con granizo cayó ayer. Hasta asustada estaba yo. Oh my God. Y acá deseando el agua. Acá estamos que ya no aguantamos el calor. Yeah, really. Let's see. Bien asustada, dormida estaba. 39. Con vos a la patria. 39 grados sin probabilidades de lluvia. this is really, really hot in here. Yes. Me dieron migraña todos los días. Yeah. Sí, le dieron. For real. Que aquí no. En serio que el calor está súper, súper horrible. But anyways, ni modo. Nos vamos a tener que acostumbrar como siempre. Hey, that's true, actually.
solo por la zona de la capital suele llover bien seguido, ¿ok? Y acá, pues, el agua brilla por su ausencia, la lluvia. So sad. Yeah, but anyways. Algún día va a ser lo contrario. All right, let's see. It says video conference 16. So, cuatro más aparte de esta y terminamos módulo 1. That's really helpful. That's really cool, right? So, today or tonight in this case, we are going to be talking about how to use prepositions of place. Bien, ya estuvimos viendo sobre los usos de las preposiciones de tiempo. Ahora vamos a ver los usos de las preposiciones de lugar. This is going to be very interesting. Este tema es bastante interesante. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a cómo dar una dirección, ¿ok? Cuando estamos hablando ya de ir a una ciudad o si alguien nos pregunta, miren, ¿cómo podemos llegar a este lugar? Usted va a poder decir, ah, vaya recto, gira a la izquierda, gira a la derecha, camine dos cuadras, o whatever, right? Acá vamos, en esta semana básicamente vamos a aprender vocabulario relacionado a ello, ¿ok? I had to give directions in a city. Vamos a hacer un par de prácticas de ello. It's gonna be kind of interesting. Va a ser bastante, va a estar bastante interesante, ¿ok? So, let's start. Recuerden, cualquier cosa que no vaya quedando del todo claro, pueden preguntar. Ah, oh my God, by the way, it's June, right? Ooh. All right, the class agenda. Vamos a ver un poco lo que vamos a tener durante toda la clase. First thing, review the, from the previous topic and check the activity. Es básicamente lo que hemos estado haciendo, revisar un completar la actividad pendiente que teníamos, ok, and check a little bit what we were doing last class. Y pues, revisando un poco lo que teníamos la clase pasada. That basically was a general review from the whole topics. Then, introduction to prepositions of place, que es lo que vamos a hacer en estos momentos, básicamente. Ya entrar de lleno a los usos de las preposiciones del lugar. And then we are going to do some practice exercises on the manual. Y pues luego nos vamos a ir a trabajar al manual en un par de ejercicios con relación a las preposiciones de lugar. That's going to be the itinerary that we are going to have for tonight. Okay. Good. Let's move on. Bien, vamos a avanzar entonces. Because we have a lot of things to watch. And practice. All right, prepositions of place. Preposiciones de lugar. The first one, at. Vamos a comenzar con esta preposición bastante interesante. Vamos a comenzar con at como preposición de lugar. Recordemos, hemos estado viendo at anteriormente como preposición de tiempo. Ok, ahora la vamos a ver como preposición de lugar. And what does it says about at? It says, at. We use at for a specific point or place. Utilizamos at para mencionar lugares específicos. ¿Ok? O puntos específicos donde nos encontramos. O a dónde vamos a llegar. That's the case when we use at. And it says, let's see. Adeline, read for me, please. We can use at to describe a very specific point or place. Ah, okay, very good. Dice, we can use at to describe a very specific point or place. Podemos usar at para describir un punto bien específico o un lugar, okay? Or a place. Examples. Fatima, the example, please. The postman is at the door. Okay, very good. The postman is at the door. Okay. So, in this case, básicamente acá lo que estamos haciendo es que estamos describiendo dónde esta persona está o dónde se encuentra en ese momento. Dice, the postman
is at the door. Está en la puerta. ¿Sí? Entonces ahí es cuando ya mencionamos lugares bien específicos. ¿Okay? ¿De dónde se encuentra una persona o nos encontramos? ¿Okay? Entonces utilizamos at. Natalie, read the next example. There is a supermarket at the end of the street. Very good, thank you. There is a supermarket at the end of the street. Aquí básicamente igual, estamos dando una dirección específica. Ok, ¿cómo así? Dice, el supermarket está al final, o el supermercado está al final de la calle. You see? So in that case, we're giving a very specific direction or address, en este caso. ¿Por qué bien específica? Porque probablemente ya nos encontremos en esa calle, ¿ok? Entonces, si nos dicen, está al final de la calle, esa es una dirección, ya una ubicación bastante específica, ¿ok? Por eso utilizamos at. Remember, cuando proveemos dirección específica de dónde está una persona, o dónde sucede un evento, o dónde nos encontramos. Okay. En ese caso utilizamos at. Good. Let's see. Romeo, read the next example. He is at the restaurant. Okay, very good. He is at the restaurant. Él está en el restaurante. You see, en este caso acá ya básicamente estamos dando un punto en específico donde se encuentra esta persona. Ok. So that's why we use at. Ok. So en este caso yo puedo decir a modo de ejemplo. Let's see. Nubia is at home. Nubia está en su casa. Nubia is at home. You see? That case we use at. Entonces, en este caso, como es algo específico, ¿ok? Lo que estoy describiendo, por eso utilizamos at, ¿ok? Porque básicamente ahí estamos describiendo un punto bien específico. Very specific. Good. ¿Estamos claros con el primer uso de at o tenemos alguna pregunta? Do we have any question? Any question? Nah, okay. Very good. Let's continue. At, como segundo uso. When we provide an exact address. Cuando proveemos una dirección exacta y bien específica. How come? It says, Fatima, help me reading, please. I'm too lazy today. I don't want to read. Fatima. We use at when we mention an exact address. Okay, very good. Ahí dice, utilizamos at cuando mencionamos una dirección exacta. Okay. Example. Jonathan, read for me, please. Marcos lives at 55 Oxford Street. All right. I'm going to give you a tip. Listen. Es cierto, este verbo tiene dos pronunciaciones. Tiene live y tiene live. ¿Cuándo vamos a utilizar live? Live como pronunciación de este verbo lo vamos a utilizar cuando mencionamos dónde se está viviendo. ¿Ok? Cuando es con relación a vivir en cierta zona o cierto lugar, es live. Cuando es live, cuando hacemos un en vivo de algo, de una noticia o una transmisión a través de redes sociales, a través de algún canal en específico, ahí sí ya no es live, es live. ¿Ok? Entonces, cuando acá nos refiramos a una dirección, es live. Ahí, de este live. Verbo viene, exacto, Jonathan. De este verbo viene, where do you live? ¿Dónde vives? I live in, and we give a specific direction. So, recordemos, cuando es una transmisión en vivo de algo,
que se pueda transmitir, por así decirlo, que se pueda difundir, es live, ¿ok? Está en vivo, ¿okay? Porque live significa en vivo, ¿ok? So, live means vivir in a very specific place. So, en este caso sería, Jonathan, read again. Marcos live at, Marcos live at 55 Oxford Street. Ok, very good. Si ven acá, esta dirección es básicamente bien específica, que inclusive se menciona el número de casa, ¿ok? Por ese 55 is basically the house, the number of the house, ¿ok? Entonces acá esta dirección es bien específica. Entonces, cuando probemos, y lo estoy diciendo esto en español para que nos quede claro, listen, cuando utilicemos at es cuando vamos a proveer una dirección bien exacta, bien específica, ¿ok? Si es una dirección del lugar donde nosotros vivimos, de nuestra casa, vamos a dar inclusive nuestro número de casa, ¿ok? If it is a passage, all right, or a block, we have to give it. Ok, ahora bien, quiero que me lean esto. And for this, I want Miss Surrutia, turn on your camera and read this, please. Okay, if we not know if we the exact... Not, perdón. If we do not... If we do not know the exact address. Mm-hmm. If we only know the name of the street, then we use on as a preposition. All right, thank you, Stephanie. Yes, en este caso de que estamos hablando acá, listen, cuando no conocemos la dirección exacta, if we only know the name of the street, y si solo conocemos el nombre de la calle, okay, then we use on this. Entonces, ya no vamos a utilizar at, vamos a utilizar on, ¿ok? On, as preposition. Entonces, vamos a utilizar on como preposición. Example. Ana María, read the example. Ana María. Hello, Mark live on Oxford Street. Okay, very good. Si ven acá, básicamente, ¿qué es lo que tenemos como dirección? Simplemente decimos, Marcos vive en la calle Oxford. Si ven acá, ya no proveemos, por ejemplo, el número de casa. Okay. Entonces acá, básicamente, solo estamos dando el nombre de la calle, ¿okay? Más no la dirección exacta. Entonces, cuando eso sucede, when it is not a very specific address, we use on and not at. Okay? Very good. Any question? ¿Alguna duda hasta acá? Something that might not be clear for you? ¿Algo que no esté del todo claro para ustedes? Okay, very good. I like this. It means everything is going perfect. Okay, let's continue. I don't know if you're writing this. Ya terminaron de notar esto. Because I see some of you are writing. Yeah. Okay, perfect. Let's move on. Okay, good. Another use of at. Otro uso de at. It says events. Utilizamos at para mencionar eventos. Okay. Events. ¿Qué tipo de eventos? Let's see. Let's see. Carla, read for me, please. We use the preposition at to describe being. All right. To describe being. To describe being present and at an event. Event. Event.
went. Okay. We use the preposition at to describe being event, being present at an event. Okay. What does it mean? ¿Qué significa esto? Significa que utilizamos at para describir, okay, describir que estamos presentes en un evento. Okay, that's what it means. Example of it. Look at this example, right? I want William to help me out reading this example. I am at a party right now. At a party right now. Okay, thank you, William. If you take a look in there, ahí básicamente estamos mencionando que estamos en un evento. Okay, ¿cuál es el evento? The party, right? Entonces ahí estamos dando a demostrar que estamos presentes en ese evento. Por eso utilizamos at, okay? I am at a party right now, okay? Very good. Next example. Where is David? Or where is David, if you want to say it in English? He is at the concert. You see? He is at the concert. So, en este caso acá, estamos describiendo que David, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en un concierto. Exactly. So, en ese caso, utilizamos at. Ok. Recordemos, cuando hablamos de eventos, ok, events, entonces utilizamos at, okay, when we describe that we're present into a event. Good. Any question? ¿Alguna duda hasta acá? Eso se utiliza solamente, teacher, cuando está hablando en el presente, ¿verdad? Que yo estoy, él está. Exactly, exactly. Most of it, yeah, most of the examples are on that, Stephanie. Mm-hmm. Sí, aunque, okay, igual, aunque igual se puede utilizar con las demás estructuras si no hay ningún problema. Con tal de escriban lo que está. ¿A dónde está? ¿Dónde se encuentra? Con tal de escriba dónde se encuentra o dónde se encontraba o dónde se encontrará. That's the way how we can use at. Entonces ahí sí ya podemos utilizar at. Okay. All right, perfect. Let's continue. Okay. Esta parte ustedes la tienen en el manual. Okay. We got at. In this case, tenemos at the meeting room. Okay. At the meeting room, en el salón de reuniones. You see, en este caso acá, a pesar de que es un lugar encerrado, un closed space, el meeting room, en este caso, como hablamos de algo que estamos bien específico, ¿dónde se encuentra? Por eso utilizamos at. Okay. Give me a second. Ah, that's why I didn't do it. Roxana, did you finish? Did you solve the issue about the internet? ¿Solucionó el problemita del internet? Sí, teacher, aunque por ratito siempre, pero hay ratitos que no le escucho y ratitos que se me vuelve a reactivar otra vez. Pero ahí vamos, teacher. Ok, ok. Esperemos que sí todo marche bien. Ok. Very good, Roxanne. Ok, good. Entonces, decíamos, at the meeting room, lugar específico, por eso utilizamos at work. Significa dónde estamos en ese momento. Okay. Si yo les digo, I am at work, it's because I'm working at the moment. Okay. Entonces, básicamente me encuentro ejerciendo un trabajo. So, in that case, yo puedo decir, I am at work. Estoy en el trabajo. Okay. All right. And then at the bank. Bien. Supongamos que vamos de salida o estamos cerca del banco. And somebody calls you and tells you, hey, where are you at? ¿Dónde estás? I am at the bank. Probablemente está afuera del banco o esté dentro del banco, ¿ok? Igual, ahí recordemos, cuando hablamos de un lugar específico, entonces es que vamos a utilizar at. Very good.
¿Alguna pregunta con relación a los usos que acabamos de ver de at? Something that might not be clear. Algo que no esté del todo claro. Ok, very good. No sé si están copiando las oraciones. Let me know, please. Háganmelo saber, así no me muevo rápido. Don't teach you. Ok, very good. I finished. Excellent. Very good. Next one. Okay, let's go to the next one. Ok, now, in. Vamos a ver los usos de in como preposición de lugar. It says, in. Enclosed space, a large place with boundaries. Listen up. Enclosed space, a large place with boundaries. Okay. Lugares encerrados o lugares largos con límites o fronteras, como lo quieran llamar ustedes. Okay. So, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Listen, que utilizamos in cuando hablamos sobre lugares que tienen su límite. Okay. Estamos dentro de un lugar que tiene su límite. Okay. O que es un lugar encerrado. Right. So, cuando estamos dentro de ese lugar, dentro, entonces utilizamos in. Okay. We got some examples. Dice acá, listen. We use the preposition in for an enclosed space or a place with which is surrounded by boundaries. Usamos la preposición in para lugares encerrados o lugar que está rodeado de límites o fronteras, por así decirlo. Examples. The dog is in the garden. El perro está en el jardín. You see? Entonces, básicamente, mientras está en el jardín, significa que está dentro. Okay, está dentro. Entonces, si ven, es cierto que tal vez el jardín no sea una zona cerrada, okay, por paredes o something like that, pero tiene boundaries, tiene zona limítrofe. Okay. Entonces, ahí, como está dentro de esa zona, entonces por eso utilizamos in. Okay. That's why we use in. Another example. Let's see. Amilcar, read the example, please. I have an apple in my bag. Okay, very good. I have an apple in my bag. Okay. En este caso, dice, tengo una manzana en mi bolso. Ok, entonces como está dentro de algo, entonces utilizamos in, ok. No on, no at. It has to be in. ¿Por qué? Porque el bolso, estamos hablando de un lugar encerrado, ok. All right, let's see who can help me out reading this. Ana, help me already, please. Ana Garcia. Ana Garcia, are you there? Are you there, Ana? No sé si me escucha, me está fallando el inter. Sí, Davis, Carl. Sí. Davis, Carl is in the car park. Okay, very good. Thank you, Anna.
Yeah, David's car is in the car park. You see, en este caso acá, básicamente utilizamos in porque, a ver, porque el parqueo tiene una zona limítrofe, ok, está dentro del parqueo. Entonces, por eso utilizamos in, ok, very good. Any question up to now? If you have, remember, if you have any questions, just let me know. Okay, good. Let's see. Natalie, read this example, please. Let's go for a walk in the forest. Okay, thank you. Let's go for a walk in the forest. Vamos por un paseo al bosque. You see, what is a forest? It's a place with boundaries. Entonces, es un lugar, okay, con limítrofe. I know. Pero, como se sumergen dentro, entonces utilizamos in, okay? That's why we use in, because it is inside, porque es básicamente describir algo que está dentro de un lugar. En este caso, the forest. Very good. Do we have any question, people? Any question till here? ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Yeah. Yo. What is surrounded boundaries? Surrounded by boundaries. Rodeado de limítrofes, de áreas limítrofes. O fronteras, por así decirlo. Ok. Yeah. Ok. So, en ese caso utilizamos in. Ok. Cuando estamos dentro de esos lugares. Ok. Si usted dice, I am in the park. Entonces significa que está dentro del parque, ¿ok? En el parque. All right, so that's a place with boundaries. Entonces ahí es un lugar que igual tiene una zona limítrofe. O está dentro o está afuera. Okay. But when we use in, it's when you are over that. All right, so this is one of the uses of in. Okay, now let's see another use. And it says, we use in with towns or cities. Utilizamos in para mencionar pueblos y ciudades, okay? Remember this, we use in with towns and cities. Con, okay, en este caso con pueblos y ciudades. How come? Let's see. Joanny, help me a reading, please. Joanny? Hola, teacher. Read the example, please. I very calm. Uh-huh. I very calm use of the preposition. For preposition in uh-huh. is for towns and cities. Cities. Yeah, cities. Okay, an example of it. I am in San Miguel. You see? En este caso acá, ya estamos hablando de una ciudad. Okay, to say it like that. I am in San Miguel. Estoy en San Miguel, ok, es un lugar con limítrofes, ok, remember that, that's why we use in. Next example, Romeo, help me out, please. Romeo, are you there? Romeo a la one or two. Romeo. Okay, I think it's not there. Rosa, tell me a reading, please. You live in San Salvador City. Okay, you live in San Salvador City. So you see, in that case, we're talking about any other place, okay?
or city in this case. Bien, aquí entonces ya estamos hablando de ciudades. Okay. Remember that. Another example, she lives in Ilopango. You see? That's the way how we use this. Let me know when you finish writing, okay? Me hacen saber cuando hayan terminado de tomar apuntes. So we can move on. Así que podemos avanzar. Finish. Ah, okay. Finish. Very good. Okay, this is part of the things that you got in the manual. Okay, esta parte igual la tienen en el manual. Okay, cuando mencionamos, listen up, according to this, de acuerdo a este ejemplo, mencionamos in o usamos in cuando hablamos de países o cuando nos referimos al país de origen, nuestro país de origen. Okay, o donde nos encontramos. So, I can say, I am in El Salvador. Fátima is in Mexico. You see? Ana María is in Africa. You see? With elephants. So you see, in that case, en este caso, what do we do? Ahí mencionamos qué? Mencionamos países. Ok, entonces, recordemos eso. Toda vez que mencionemos países, vamos a utilizar la preposición del lugar in, ¿ok? También con ciudades. Cuando hablemos de ciudades, igual, vamos a mencionar in, la preposición in. No es on, no es at, sino que in. Yeah. Let's move on. In San Salvador, as I was saying, podemos utilizar ese ejemplo para mencionar que podemos utilizar in para mencionar ciudades. In the park. Okay. Close spaces. Remember, lugares encerrados. In the neighborhood. Igual. Okay. That's a place with boundaries. Yeah. Es un lugar con zona limítrofe. Good. Any question? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo se pronuncia esa última palabra, teacher? Neighborhood. Ok. Do you know what is neighborhood? ¿Qué significa neighborhood? Vecindario. 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 Ok, very good. Yeah, vecindario. Neighbor significa vecino. Ok. Neighborhood, vecindario. All right, let's see. Who's Friday in the chat? Give me a second. Okay, okay, no watch that. Okay, let's continue. Bien, vamos a continuar. All right, pero me van a permitir un momento, voy a dejar de compartir porque vamos a pasar a la segunda asistencia, okay? Let's see. All right, let's see. Amilcar Gustavo. Presente. Hey. Hey, by the way, Amilcar, I don't know if you finished the homework. Sí, es que he tenido problemas para poder tener el enlace, porque tuve que resetear todo el teléfono. Tuve un inconveniente con él. Entonces, pero ya tengo los datos. Hoy voy a hacerle todo esto hoy en la noche. Ah, vaya, perfecto. Sí, porque me aparece una nota un tanto baja. So, I need 100% from you, okay? Claro, claro. Gracias. All right, very good. Ana Claribel. Present. Okay, good. Ana María. Present. Okay, very good. Let's see. Stephanie Janet. Present. Ah, yo creí que no estaba. Ya le iba a poner inasistencia. No, aquí estoy. Fátima Alejandra. Presente. Ok, yeah, good. Jonathan Alexander. Present. Ok, very good.
José Ernesto is not here. Carla Benacer. Carla Benacer. Hey, where is Carla? Se desconectó. Okay, probably she had problems with the internet. Natalie Vanessa. Present. Okay, very good. Nubia Zulema. Present. Okay, Romeo Alexis. Present. All right. Rosa del Carmen. Present. Okay, good. Roxana Yesenia. Roxana Yesenia. Okay, she's there, but I think she has problems with the internet. Supongo tiene problemas con la conectividad porque no la escucho. Okay, Stephanie Adeline. Present. Okay, Stephanie Lisette. Present. Ah, okay, very good. Vidal Antonio. Ah, okay. All right, Roxana. Let's see. Present. Okay. Okay, Roxana. Yeah, I think you got problems with the internet. William Alberto. Present. Good. And the last one. Joanna Noemi. Present. Okay. Ok, a Roxana, sí, creo que sí tiene bastantes dificultades con en cuanto al audio. Ya, se le escucha medio extraño. Kind of weird, but I know you're there. No se preocupe, ya le puse asistencia. Sé que está ahí, ok. At least listening. Oh my God. ¿Quién activó el audio y está lloviendo? Teacher. Yes. A mí se me está desactivando mucho por la lluvia el ITER. Ah, really? ¿Usted fue la que escribió el mensaje en el grupo? Sí. Ah, okay. All right. Thanks, God, you're here again. Ajá, Rosa. Ah, pues fue que mi casa se fue la luz. Again, really? A ver, ¿sí yeah, mira. Y pues creo que es para largo, porque Es oscuro como mi alma. Ok, good, let's continue. No se preocupe, ok, está bien, no se preocupe. Yo comprendo, pues ahí pues ya no podemos hacer nada, ok. Pero I want you to be there, ok. Hey, how about Stephanie? Le voy a bajar un punto a Stephanie por apagar la cámara. Let's see. No, teacher, no me bajé puntos. Ok. Ok. Me convenció, ya no le voy a bajar. Le voy a bajar dos. Ok, we use in. Look at this. Let's use in, it says. Como les mencionaba, recordemos, in. Podemos usarlo como para mencionar nombres de países, ok, o países en los que nos encontramos. Nombres de, podemos utilizar ciudades, ok. We can use closest spaces. Podemos hacer ejemplos con, o mencionar lugares encerrados, ok. Por ejemplo, yo puedo decir, I am in my room. I am in my room. Estoy en mi cuarto. Ok. You see? Entonces, como es un lugar cerrado, with boundaries, boundaries. So, in this case, I can use in. Entonces, podemos utilizar in. Ok. Remember that. Perfect. Now, let's move on. Avancemos. Ahora vamos a hablar sobre on. Ok.
When do we use on? We use on for a surface. Utilizamos on cuando hablamos sobre superficies. Ok. Superficies. ¿Cómo así? Look at this. The preposition on is often used to describe a surface. La preposición on es comúnmente utilizada para describir una superficie. Ok, ¿cómo así? Look at this example. Evelyn, read the example. There is a clock on the wall. Very good. There is a clock on the wall. ¿Qué es clock? Hello. Ah, okay, very good. ¿Y qué significa watch? Reloj. Reloj. Uno es reloj de pared y el otro es el reloj de mano. ¿Cuál es el reloj de pared? El clock. Ah, okay, very good. Yes. Clock. Clock means reloj de pared. Watch means reloj de mano. Okay, very good. So, in this case, there is a clock on the wall. Hay un reloj sobre la pared. You see? Entonces, ahí, cuando ya mencionamos superficies, entonces utilizamos on. No in, no at. Es on. Okay? Very good. Next example. Carla, read the example. There is a bag on the floor. Okay, very good. There is a bag on the floor. Hay una bolsa sobre o en el piso. Okay, very good. There is a bag on the floor. All right, next example. Mrs. Urrutia, read the example. My books are on the table. Okay. My books are on the table. Very good. ¿Qué significa? Que esos libros están sobre una superficie. Ok, que en este caso sería la mesa. Exacto. Entonces ahí, por eso utilizamos on. Ok. Yo puedo decir, my computer is on the table. Mi computadora está sobre la mesa. You see? Entonces en esos casos vamos a utilizar on. Good. Any question to know? Hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta con relación a esta preposición? No. Excellent. Claro, como las chatas. Okay. I like that. No. Es claro como agua las perlitas. I guess. ¿El agua que toman ahí? Ah, no, ustedes que no. Aquí agua potable. El agua de las perlitas sale muy cara. Pero es ahí la distribuyen, ahí la elaboran, ¿no? Sí, es correcto. Aquí suelen pasar furgones llenos con eso. Ya, pero acá. Gracias al cielo hay servicio de agua potable. Y así que no la compramos. That's good. Thank you. Okay, good. Let's continue. All right, let's see. On. What is another use of on? Look at this. Attached to. Adherido o unido a. Okay, attached to. Amilcar, help me out reading, please. If something in physically attached or joined to something else, then we use the preposition on. Example. Very good. Si algo está físicamente adherido o unido a algo más, then we use the preposition on. Luego, entonces, utilizamos la preposición on para describir eso. Example.
Rosa, read. She wears a ring on her finger. Okay, thank you. She wears a ring on her finger. ¿Qué está adherido acá en este caso? ¿A qué? You see. Dedo. She wears... Dedo, yeah, that's true. All right. She wears a ring on her finger. Entonces, ¿qué sucede? Acá está unido o adherido a qué? El anillo al dedo. Ok, entonces, cuando hablamos sobre cosas que nos podemos adherir a nuestro cuerpo, ok, like a ring, like a watch, so en ese caso utilizamos on, ok, in that case we use on. Another example, Jonathan, read. He wears a watch on his left hand. Okay, he wears a watch on his left hand. Él usa un reloj en su mano izquierda. Very good, yeah. Izquierda, yeah, izquierda. Okay, and left. So, en ese caso, cuando estamos hablando de cosas que podemos tener adheridas a nuestro cuerpo, por así decirlo, entonces utilizamos on. Remember that. Okay. Very good. Por cierto, el verbo wears es otro verbo que podemos agregar a la lista y significa usar. Okay. Wear significa usar. ¿Usar en qué sentido? Cuando hablamos sobre un anillo, ropa, ok. Entonces utilizamos wear. Okay. For example, yo puedo decir, I wear a t-shirt. Uso una camisa. You see? En ese caso utilizamos el verbo wear, de usar. Nice. Another thing, let's see. Fátima, read the first thing. If something is directly next to a river, we use the preposition on. Ah, okay, very good. If something is directly next to a river, then we use the preposition on. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Listen up. If something is directly next to a river. Si estamos cerca de un río, por así decirlo, entonces vamos a referirnos a esa cercanía como utilizando la preposición on. Okay. How come? Vean este ejemplo. Okay. By the way, the word example in there is kind of weird. Ya lo vamos a modificar. She is on the river Lempa. O Lempa River, como lo gusten colocar. En este caso, probablemente estemos a las orillas de Lempa. ¿Ok? Entonces, por eso utilizamos on. Another thing. I am on Río Grande in San Miguel. Probablemente esté a las orillas. ¿Ok? De el Río Grande. O esté cerca. No significa que esté dentro. Remember that. Si estamos dentro del río, entonces ya no va a ser on. Ya va a ser in. 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 Exactly. In. Very good. He is on El Espino Beach. You see? En este caso, estamos hablando de una playa, pero no significa que estamos dentro de la playa. ¿Ok? Si no, probablemente estemos en algún hotel cerca de la playa o simplemente cerca de la playa. Ok, good. Les voy a poner otra serie de ejemplos. Por ejemplo, look, si decimos I am in the beach, I am at the beach, and I am on the beach. ¿Cómo vamos a saber diferenciar esos? In the beach, at the beach, on the beach. Todas son correctas.
todas las podemos utilizar, pero cada una tiene su función, ¿ok? Cada una tiene el aspecto donde lo vamos a utilizar. Okay. Good. How come? At the beach. Utilizamos at cuando probablemente estemos cerca de la playa, probablemente en un rancho, en un hotel, or something like that. Okay. Y estamos mencionando el lugar específico donde nos encontramos. I am at the beach, estoy en la playa. Good. Entonces, ahí podemos utilizar at. ¿Cuándo utilizar on? Cuando andamos a las orillas de la playa. En las orillas. That. Okay. Probablemente caminando sobre la arena, doing something else. Okay. Entonces, ahí usted puede decir, I am on the beach. Okay. Estoy en la playa. Now, in the beach. Cuando usted se mete a nadar o a bañar. Entonces, ahí usted sí puede decir, I am in the beach. ¿Por qué? Porque está dentro. Okay. Good. ¿Alguna pregunta? Ana María, don't fall asleep. No se duerma. Teacher. Yes. Puede ponerle la diapositiva anterior. Es que le quería tomar captura. Y con lo que... Ok. Para pasar. This one, esta. Sí, gracias, ya estuvo. Ah, okay, oh, qué rápida. Okay, good. All right, what are we gonna do now? Listen up. Bien, con esta información entonces que tenemos a la mano con el uso de las preposiciones, nos vamos a ir a una pequeña práctica. Okay, that's what we're gonna be doing. Déjenme y voy a dejar de compartir un momento. Give me a second, because like right now, give me a second, because right now we're going to practice on the manual. Vamos a hacer una pequeña práctica en el manual, una a resolver algunos ejercicios, y pues luego vamos a hacer una práctica adicional, okay? A production practice. Give me a second. Just give me a second. Teacher. Yes. El absorbe. Didn't they call you? Okay, si no lo hacen ahora o si no lo hicieron ahora, lo van a hacer mañana. Okay? They're going to send it to you. Okay. Yes. Ya estoy impaciente por colocar que yo soy the best teacher ever. Sí, el mejor teacher que he tenido. Sí. Así que si no me ven en las próximas clases, ya saben a quién me mandó. ¿Cómo que solo una encuesta que yo haga? No. Okay, I don't know, right? No, pues yo no sé ahí. All right, give me a second. You need four. Que le aumenten el sueldo, voy a decir. That would be good. Ya me alegró, fíjense. Okay, let me see. I'm gonna move on to this page. Bien, para los que tenemos el manual impreso, vámonos a esta página. Let's go to this page, page 40, if I'm not mistaken. Let me see. Yeah, page, ah no, 39. Page 39, página 39. What are we gonna do here? Look, acá tenemos un pequeño, creo que es de una ciudad, okay? Tenemos a bank, sport palace, might be a store, puede ser una tienda, school, church, city hall. By the way, do we know what is city hall? ¿Qué significa city hall? Centro comercial de la ciudad. Alcaldías. Ah, city hall significa alcaldía, okay? Yeah. Book World, probablemente sea una tienda de libro. Yeah, Book World. Arrows Company, this is a company. We got restaurant, we got a mall, okay, and we got the park. Tenemos Second Avenue,
tenemos First Avenue, tenemos Barrios Street y tenemos Roosevelt Street. Ok, good. Ahora bien, look at this. Which street is the restaurant on? ¿En cuál calle está el restaurante? Tell me. ¿De acuerdo a este mapa, en qué calle está el restaurante? Roosevelt Street. Ah, bien. Oración completa. ¿Cómo sería? The restaurant on is on the Roosevelt Street. Very good. Yeah. The restaurant is on Roosevelt Street. Very good. Copy that information then. Bien, entonces escribamos esa información ahí, donde es requerida. Over there. Good. Ahora bien, ya hicimos la primera, háganme las otras dos ustedes. Okay. Let me know when you finish. All right, let me know when you finish. Hey, what about these people? A todos se les fue la energía en la casa, que los veo la mayoría con la cámara apagada. Remember, people, van a disculpar que los tenga así, que les diga enciendan su cámara y todo, pero es un requisito, ¿ok? Es un requisito del programa, no es sacada mía, ¿ok? So, please, lo más que podamos, mantengamos la cámara encendida. I know some of you are like, I know I'm sleepy, but I understand, okay? No se preocupen, ya. Media hora and we're out. Okay, thank you, Stephanie. Rosa, you there? Yes. Okay. All right. ¿No regresa la energía, Rosa? No, teacher, para nada. Qué mala suerte. Ya, yeah, it happens. A veces sucede. A veces van los transformadores. But anyways. Sí, yo creo que eso fue porque se escuchó un ruido bastante feo por aquí cerca. Ah, pues sí, probablemente eso haya sido un transformador. Ah. Okay, good. Let me know when you finish. Let's start with the second one. Nubia, read the second one, please. Finish. Ah, okay, very good. Okay. Nubia, lea la pregunta. Janet, leerá la respuesta. Which street is the city hall on? Okay, very good. The city hall on Second Avenue. In this case, Janet, nos piden la calle. Ok, la calle. Second Avenue? Roosevelt Street. Sí, Roosevelt Street, yes. Yeah. The city hall is on Roosevelt Street. Okay. That will be the way how we answer to that question. Okay. All right. Next one. Anna, read the question, please. Teacher, puede poner el croquis, por favor. Okay, permítame. Ana, primero léame la pregunta, por favor. Number three.
Which street is the park? On the park. Is the park on? Okay. Is the park on? All right. Which street is the park on? There you are. Está, Stephanie. Which street is the park on? Bien. Acá, listen up, it happens something. Si ven la, el parque está entre dos calles. Okay. Yeah. We got two of them. Ajá, Amilcar. Yeah, so, yo tengo, the park is on the Barrio Street between Roosevelt Street. No sé si está, creo. Léalo otra vez, por favor, Amilcar. The park is on the Barrio Street between the Roosevelt Street. Okay. En teoría está un tanto buena la oración, Amilcar. Solo que hay una palabrita que la tiene fuera de lugar, fuera de orden. Listen up. Le quedaría así. The park is between. El parque está entre. Between. Barrios Street and Roosevelt Street. Okay. That would be the way. Así sería la manera. Let's see if I can. Oh my God, I cannot. Okay, I don't know if you write them down. No sé si lo escribieron. How do we get the chat in here? Ya me aparece el chat. Se les voy a mandar por mensaje. The park is between Barrios Street and... Okay, give me a second. Give me a second. Okay, it will be like this. The park is between Barrios and Roosevelt Street. Okay. There you go. Ahí en ese caso así no es necesario colocar Barrios Street en Roosevelt Street, porque ya sabemos que hay calle Barrios, calle. Entonces, simplemente colocamos una vez Street en the zip. All right. Good. Bien, ahora que ya terminamos estas pequeñas preguntas, bajemos un poco. Y nos vamos a encontrar con las preposiciones que hemos estado estudiando. Ok. On, in, and at. Tenemos on 4th Avenue, on the corner, on the street, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood, at the meeting room, at work, at the bank. Okay? Lugares específicos, recordemos. All right, now, what are we gonna do here? Janet, léame la indicación, por favor, de esta actividad. Okay, complete the location of East Eden using the correct preposition of place, compare with a partner. Okay, compare with a partner. Good. ¿Qué vamos a hacer entonces? Básicamente, vamos a completar la locación en cada item, okay? Utilizando la preposición que mejor acompaña la oración. Example of it. Vamos a hacer el primer ejemplo. Number one. I work in the bank that is on. ¿Por qué on? Porque estamos hablando de una calle. Avenida. Exacto. Una avenida. Exacto. Ya sea avenida o calle. Exacto. Exacto. Estamos hablando de ello. No, como no estamos dando una dirección específica, entonces, por eso utilizamos on. I work
in the bank that is on First Avenue and Barrio Sosé. Very good. Let's continue with the other ones. Continuemos con las demás. Let me know when you finish. Let me know, please, when you finish. Let me know when you finish. Okay, very good. Finish. Okay, perfect. Let me know, everybody, when you finish, please. Finish. Okay, perfect. Finish. Perfect. Someone is on Facebook. Okay, let's continue. I think most of you have already finished. Stephanie Rutia, I'm gonna start with you. Okay, it says I work in the bank that is on First Avenue, Barrios Street. Okay, Ms. Azurrutia, room number two. Their factory is located on La Libertad. On La Libertad. Ajá. La abuela, la abuela. Why on, Stephanie? What? Tell me. No, es in. Ya así lo puse. Te lo puse. Porque es un lugar. Yes, porque estamos hablando de un lugar, en este caso un departamento, ¿ok? Entonces okay. Acá, cuando nos referimos a un lugar así, relacionado ya sea a una ciudad o país, entonces es in, ¿ok? That's in. Very good. Nubia, number three. See you at training room or in the cafeteria. In the cafeteria. Este tiene, we see you. ¿Sí?
at? In the training room or at? Era al revés. Ya vamos a identificar. Let's see, Amilka, tell me. Ahí tenía un poquito de duda, o sea, porque para mí sería we see you in the training room or at the cafeteria. ¿De por qué razón le puse, decía yo in? Porque estábamos dentro de un lugar encerrado. Y at, porque es un lugar abierto, o sea, me equivoco. Por ser la cafetería. Un lugar específico. Un lugar específico, ajá. Perfecto, bien. Ok. Levanten el pulgarcito ahí en reacciones. ¿Quién tienen at al principio? Amilcar. Solo yo. Novia, Joanny, yeah. Jonathan y Carla. Ok, ¿y quién tiene in? Fátima. Ok, who else? Stephanie, Adeline, Posada, and Jonathan también. Come on, Jonathan. O es at o es in. ¿Cómo está la cosa? Jonathan, Amilcar, I'm saying, Jonathan. No, es que al principio puse in. O sea, in en la primera parte y at al segundo. Ah, ok. Listen up. Listen. En este caso, depende del contexto en el que lo querramos ver. Si estamos hablando de un lugar específico, si estamos mencionando en un lugar específico, entonces sería at, ¿ok? We see you at the training room, lugar específico, or at the cafeteria. Aunque también lo podemos poner como in the cafeteria. ¿Por qué? Porque es un lugar encerrado, al igual que training room. Podemos decir in the training room, ¿ok? Entonces, dependiendo del punto de vista nuestro, así puede ser la preposición que ustedes van a colocar. En este caso, los que tienen in al principio, así déjenlo. Might be correct. Los que tienen at, do it the same. Hagan lo mismo, igual. Así déjenlo, ¿ok? Porque ahí depende del punto en que lo queramos ver. Si es una zona específica, lugar específico, es at. Pero si estamos hablando de un lugar encerrado, entonces sería in. ¿Ok? So it depends on the perspective that you got. So in my opinion, I would be, we see you at the training room or in the cafeteria. Okay? I will put it like that. Okay? I will put it like that. Good. Carla, Reina before? Anna works in the company that is at town. That is at town. ¿Por qué at, Carla? Tell me. ¿Por qué decidió poner at? Porque está dentro de un lugar. Is that a place? Ajá. Bien. Entiendo su punto, Carla. Ahora subamos un poquito. All right. What does it says in here? Look. La preposición in nos dice que podemos utilizarla con ciudades o pueblos. Entonces, cuando ya mencionamos town. ¿Qué es town? Town in es pueblo. Exacto. Entonces, aquí sería in. Okay. Very good. Yeah. Anna works in the company that is in town. Okay. Very good. Very nice. Now, number five. Let's see. Ana Maria. Super easy, Ana Maria.
hasta así, leyéndolo. With close eyes. Es que no lo había hecho porque yo los escribo porque no tengo el manual. Ok, read it like there. Entonces lee al hombre. Super easy para usted. Ese es at. Oh. My relatives go to the mall that is at the Roosevelt Street. All right. ¿Qué dice el público? I mean, ¿qué dicen sus compañeros? At on. Or on. 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 Una calle. Yes. In that case, como no estamos, solo estamos proveyendo la calle, el nombre de la carretera, ¿ok? Entonces, no es una dirección exacta, no es algo exacto. Entonces, cuando no es algo exacto, no es una dirección exacta, utilizamos on. We use on, remember that, ¿ok? That's why we got on. Very good. Let's see the next one. William, read number 6, please. Tell him that we are up on at the meeting room with everybody. Okay, William, vuélvame a leer esa oración, por favor. Tell him that we are in at the meeting room with everybody. Okay, with everybody. Thank you, William. Good. Jonathan, how do you have that sentence? ¿Cómo tienes oración? La seis. Yes. Ah, es de que yo tenía como at, pero acabo de ver que tiene otro at. Ajá. So, así que in. Yo lo tengo con in. You got it with in. ¿Quién la tiene con in? Carla. Ok, con in. Yo también. No, yo la tengo con on. Yo con in. Yo con in. Ok. So, Joanny with on. Carla with in. No, in. Ah, in. Carla with on. Yo no lo respondí porque creí que era error de dedo a la hora de incluir. Por eso lo dejé como... That's up. Right. Es correcto, Milcar. Ese es un error de dedo. Okay. En ese caso, esa preposición no debería de estar ahí porque es la respuesta. Ok. Esa que está ahí afuera del pequeño espacio es la respuesta. Okay. Ya, yeah. Así que no le vamos a agregar algo extra, ¿ok? So, in here it says, listen up. Fisher. Ajá. Yo no escuché, entonces la 3, ¿cómo queda? Number 3. Uh-huh. A ver, ¿qué habíamos dicho sobre la 3? Usted dijo que dependía del contexto, pero para usted, ¿cómo tenía que quedar? ¿O cómo queda? We see you at the training room or in the cafeteria. Ah, ok. Yo sí la podría dejar. Ok. Uh-huh. Ajá. Si tomamos el training room como un lugar específico. Si es un closed space para usted, si es un lugar encerrado, entonces sería in. Uh-huh. All right. So, tell him that we are at the meeting room with everybody. Entonces, este at... Nos hizo una mala jugada ahí. Yes. Entonces este no debería de estar ahí. Ok, good. Sí, en este caso recordemos, cuando tenemos así ya una preposición así, ya acá no puede ir otra preposición, ok. Si no, estaría erróneo. All right, good. So that's a little bit of what we're going to be doing. Listen up. Now, what do I want you to do now? Listen up. Ahora bien, ¿qué quiero que me hagan ahorita? Listen up. Y esto no lo vamos a leer acá. Esta pequeña actividad que les voy a dar que hagan ahorita no la vamos a poner acá. Listen.
quiero que escriban en su cuaderno una oración utilizando on, una utilizando in y otra utilizando at. Una oración, ya sea en primera o tercera persona. Pero esas oraciones, esas tres oraciones, las vamos a subir, ok, ya sea o más tarde o mañana, las vamos a subir a la sección de discusión en la plataforma, ok. Las escriben en su cuaderno y las solo las type en la sección de discusión en la plataforma, ok. Yo les voy a dar el nombre con el cual van ustedes a buscar ahí la sección para poder escribir las oraciones que vamos a hacer ahí. Ok, let's do it. One sentence using on, one using at, and one using in. There you go. So let me know when you finish, ok. Mientras las están haciendo, voy a pasar asistencia. Dime saca. Voy a dejar de compartir acá. Ok, let's see. Amilcar Gustavo. Presente. Ok, very good. Ana Caribel. Present. Excellent. Ana María. Ana María Aguilar. Present. Ah, ok, very good. Stephanie Janet. Present. Ok, very good. Fátima Alejandra. Present. Excellent. Jonathan Alexander. Present. Ok. José Ernesto is not here. Carla Benazir. Present. Excellent. Natalie Vanessa. Present. All right. Nubia Zulema. Present. Ok. Romeo Alexis. Present. Ah, ok. Very good. Rosa. ¿Y vos música de TikTok tenés, Adel? ¿Quién tiene música de TikTok? Oh, my God. Mi hermana. Ok. All right, let's see. Okay, well, Rosa del Carmen and Roxana Yesenia. Roxana, are you there? Yeah, I think she got problems with the internet. Aparentemente está, pero no sé. Ok. Continue. Stephanie Adeline. Present. Ok, good. Stephanie Lisette. Present. Ah, ok. Okay, Roxana, ya la escuché. Sí, tiene problemas de conectividad. Ah, Vidal Antonio, no here. William Alberto. Present. Good. And Joanny Noemí. Joanny. Present. Ah, ok. Uh-huh. Very good. Ya iba a preguntar por usted dónde estaba. Ok, good. Roxana, Stephanie, Adelaide. Stephanie Lisette. All right, Vidal is not here. Ok, William. Today we're going to have the 10 minutes feedback, okay? Se me queda 10 minutos después de clase, William. Vamos a tener los 10 minutos de feedback, okay? Hey, where is William? Mira, yo, teacher, por haber faltado ayer. Yes, I was about to say that, porque sí, creo que William se me fue. Así que usted va a ser, Stephanie. Mrs. Adeline. Okay, do we finish? Do we finish, people? ¿Terminamos? Yes.
Okay. Really good. Very good. Very good. Very good. Entonces, esas oraciones yo las voy a leer, las voy a revisar, ¿ok? Y mañana durante el transcurso del día, en la sección de discusión de la plataforma, ¿ok? Nomás termine acá la clase, voy a crear la sección en donde ustedes lo van a hacer. Luego le voy a mandar el tema y con el cual lo pueden buscar en la sección de discusión al grupo, ¿ok? Así vamos a hacer. Another thing, listen. Antes que nos vayamos, porque prácticamente ya van a ser las 10. Listen, antes que nos vayamos a retirar. Durante esta semana, en los próximos días, estamos a decir, primer día de la semana 4. Si te dices, probablemente el jueves, listen, probablemente el jueves, a usted les envíen una encuesta. Listen up. Una encuesta de satisfacción. Te las pueden enviar por correo electrónico o por el WhatsApp. Listen. En el mensaje les van a pedir que por favor hagan la encuesta. Ok. Que la hagan probablemente para el mismo día o something like that. Pero quiero que nada más guarden el link de la encuesta. Ustedes nada más vean el mensaje, pero no elaboren la encuesta. ¿Ok? Se los digo desde ya para que no vayan a abrirlo y pues luego a veces surja algún inconveniente con la encuesta o hay algo que no comprendamos del todo y toque que ver qué se puede hacer después. Entonces, porque sí, esa encuesta la vamos a nosotros hacer en la clase el día lunes, que sería el último día que vamos a estar con este módulo. Entonces recuerden, durante la semana, si les cae la encuesta, recuerden, no la hagan, la vamos a hacer el próximo lunes, ¿ok? Teacher, otra cosa, una pregunta. Sí, dígame. Y esta encuesta tiene que caer ¿a dónde? ¿En el correo? Generalmente es a los dos, al correo y al WhatsApp. La envían a los dos, por los dos medios. Aunque generalmente es más que todo por WhatsApp, ¿ok? Entonces igual, ahí va a decir encuesta de satisfacción. Entonces lo que les pido es que no la elaboren, sino que la vamos a elaborar nosotros acá en clase el próximo lunes, ¿ok? Otra cosa, ya estamos en semana 4, así que les pido por favor que nos mantengamos y que no faltemos, por lo menos esta última semana. ¿Por qué? Porque necesitamos como mínimo el 80% de la asistencia para que no tengan ninguna dificultad y podamos acceder al módulo 2. Digamos, y puedan estar. Entonces, para ENSAFOR es requisito tener el 80% de la asistencia. Entonces, por favor, igual les pediría de favor que ya por lo menos esta última semana, tratémonos de conectar un poco más a tiempo o ver de qué manera pues no perdernos las clases, ¿ok? If it is possible not to lose any class, para que así pues ya salgamos todos de la mejor manera, ¿ok? De la mejor manera. Así que ya saben, cualquier duda, vamos a estar a través del WhatsApp, ahí a toda cualquier duda yo la puedo responder. Y así vamos a estar. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta antes de retirarnos. ¿No? Ok, good. Entonces, nos vemos mañana, ¿ok? In another video conference. Solo quedamos pendientes con lo del tema de la discusión en la plataforma, ¿ok? In place, do the homework. Bye, bye. See you tomorrow, people. ¿Ok? No se me va a ir, Adeline. ¿Ok? Bye, bye. To rest. See you tomorrow. Have a good night. See you. Bye bye. See you. All right. Bye. Okay. Bye, Stephanie. All right. Let's see. Continue.
Hello, Roxana, are you there? Rosa, are you there? Hello. Give me a second. Okay, give me a second because I have to move them on. Okay. Rosa, are you there? Rosa? Okay, give me a second. I need to take that out. I don't know if I can do this. Okay, good. Stephanie, we're gonna have 10 minutes. Vamos a tener 10 minutos en los cuales Stephanie nos van a servir a modo de retroalimentación para cualquier, digamos, aspecto de algún tema que no haya quedado del todo claro, se pueda reforzar. Entonces, I don't know if you have any topic. No sé si tiene algún tema en específico en el cual usted sienta que todavía tiene ciertas dudas o cualquier estructura en la cual pueda tener un poco de dudas. Entonces la idea acá es reforzar un poco eso, esa parte. La verdad, no, teacher. ¿Really? Hasta ahorita le he entendido bien todo. Ay, gracias a Dios. Yeah, that's great. So sí, everything. Lo único, ajá, es con las pronunciaciones, pero quizás está en el momento, ¿verdad? Que pregunto, ah. Pero de ahí, de este tema, le he entendido en un 70%. Ajá, ajá. Ajá, porque como de, también depende, de, como usted decía, del contexto de la oración. Exacto. Entonces ahí sí hay que quebrarse el coco, digo yo. Sí, un poquito. Al momento de leerlo, sí, al momento de leer la oración para saber qué poner. Ajá, that's correct. Eso sí, es cierto. Ahí ya depende un poco más del contexto en el que se esté hablando. Así va a ser el tipo de oración o el tipo de preposición en el que se vaya a estar utilizando. Ya, that's right, Stephanie. Sí, sí. Con respecto. O usted, perdón, ¿o usted tiene alguna observación o algo? Not actually. No, de hecho no. He visto que es bastante participativo a veces en la respuesta de cuando hago preguntas. Usted suele activar el micrófono y responder. And that's really cool. Y es bastante bueno porque sí veo el interés y veo que sí, el tipo de respuestas que usted provee es bastante bueno. Es bastante bueno, entonces es bueno que siga así y creo que pues bueno, al menos el tipo de preguntas que hemos fabricado y que usted ha fabricado me parecen bastante buenos. O sea, me parecen bastante bien. Creo que al principio estuvimos como digamos que se nos hizo un poco difícil el uso de las terceras personas al inicio de las information questions. En algunas de ellas, no en todas, pero sí, por lo demás, creo que sí vamos bastante bien. No sé usted cómo se consiente ahí en eso, el uso de las W words. Ya en información. Sí, bueno, la verdad es que me quedó bien claro. Con las terceras personas, solo cuando es un afirmativo, o sea, agregar la S o IS. Ah, o sea, en los verbos. Y que se mantiene intacto el verbo cuando es una pregunta, ¿verdad? Ah, yeah, very good. Ajá. Sí, básicamente. Okay. Sí, entonces siento que sí me han quedado bastante claros los temas. Con ese quizás porque como hoy lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces siento yo como que un poquito difícil por el contexto, pero yo creo que ya después al irlo practicando... Siento que no tendría mucho donde perderse uno. Ya, yeah, no, exactly. En realidad, así como usted dice, no habría mucho en qué
por así decirlo, perderse. Entonces, ahí más que todo es un poquito más de práctica. And we are done with that topic. Y pues vamos a estar bastante bien con relación a ese tema. Creo que sí no vamos a tener ningún inconveniente con las prácticas que faltan y pues obviamente a vocabulario adicional que vamos a estar viendo estos 4 días que faltan. Ya, uh-huh. Con respecto a la plataforma, ¿cómo vamos? Fíjense que de hecho ahora estoy haciendo todavía las últimas tareas, que el problema es que como yo en mi trabajo no me permiten entrar el celular. Ajá, entonces yo aprovecho cuando salgo a comer. Entonces a veces es como que la conexión, puchica, me falta, no me carga, algo así. Entonces me tengo que esperar hasta venir aquí a la casa para usar el wifi. Ajá. Sí, le comprendo. A veces sí, por eso es que suele subirla después. Sí, pero ahorita voy bien. Yo creo que solo la de ayer es la que me falta, porque como no habían comprendido muy bien si, o sea, creo que estaban viendo, ¿verdad? No sé si puede verlo usted ahí el avance, pero creería yo que no. Hoy creo que terminaría hoy. All right, ahorita voy a revisar eso. Ya, para ver. Ajá, porque sí. Con relación a esos temas, con relación a ellos, sí voy a necesitar que si lo puede hacer, nomás terminemos acá lo del feedback, se pueda completar, porque como estas notas se supone que ya las he subido, entonces ya solo faltaría una pequeña modificación en cuanto a su tarea. Permítame, vamos a ver. Ahorita voy a revisar de la... Stephanie Adeline. Ajá, sí, básicamente tiene el 80% hasta ahorita. El 80 significa que estamos hablando de Lechi. Solamente le faltaría la tarea de esta de ayer. La tarea de ayer. Es la única que le falta. Ajá. Sí. Sí, que ayer me puse, ayer me puse al día. Eso está bien, entonces, sí, prácticamente ya solo faltaría esa. Y pues ya nomás tenga el 100%, yo le voy a modificar la nota, ¿ok? Para que ya sí ya se vaya con el 100%. Ah, vaya. Ok. Espero, Tichi, no le voy a olvidar. A usted no se le va a olvidar hacerla. No, si a veces mire durmiendo me estaba ahí ya creía cabeceando ahí, pero sí las hago, las completo. Y si me equivoco veo y digo yo repaso, bueno, de que me equivoqué. En las del puntito sí, yo creo que todos nos fuimos. Pasó yo y fue ni porque me sale mala ese. Yo me decía que hay que poner el puntito y yo, cosas así como que. Créame. Las pasa por alto, ¿verdad? Exacto, y créame, que es casi siempre todos los grupos que suelo tener de básico uno, siempre es así. Teacher, mire, pero ¿por qué tengo esta oración mala si está correcta? Mire, la hice de tal manera, la hice de esta otra manera y no me funciona y todo me sale mal. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Lean la indicación, leo detenidamente. Sí, ahí dice que tiene que comenzar la oración con mayúscula y tiene que ponerle un puntito, si no, le va a salir mal. Y hasta entonces vienen a caer. Sí, no, y como Natalie es compañera mía en el trabajo. Ah, ¿really? Sí, por eso es que bromeamos. Ah, ahora entiendo por qué bromeamos. Ahora entiendo por qué bromean las tres y así como que, ¡ey, qué rápido se hicieron amigas! No, somos compañeras de trabajo. Entonces a Natalie le digo, mira, vos que esta cosa no me sale. Ay, hija, me dice, tenés que poner el punto al final. Y yo, ay, no, dije yo, qué bochorno, no leí. No leí viejo, todavía no puedo leer inglés, pues le digo. Sí, hay necesitas que se nos suelen pasar, ajá, pero igual, sí. Ahí es simplemente el puntito era.
Sí, ajá. Pero yo siento que por lo demás no me ha costado, ¿no? Quizás porque a mí me gustan los idiomas. Nada, es bueno, sí, hay que, una motivación. Sí, estaba aprendiendo francés también, pero eso sí está más fumado que el todo. sí, no, pero vamos bastante bien y pues espero que sigamos en ese mismo ritmo y va a ver que muy pronto, pues ya un futuro no muy cercano, a mí, no muy lejano, pues nos vamos a volver a ver en un módulo un poco más alto y pues ya va a ser con un poco más de conocimiento. Ya va a ver. Ay, no, Dios mío, primero es que sí, ya no aguanto, teacher. Claro que sí, no te preocupes que así va a ser. Sí, ojalá que sí, porque ya, es que créame que el cansancio lo dobla uno. Ah, sí, créame que sí. Pero todo esfuerzo tiene su recompensa, créame, esto va a servir de mucho. Sí, así es. Y que es. Por eso no se desmotive, que siempre para adelante. Gracias, Tiche. Bueno, de mi parte eso era todo, Tiche. Vaya, perfecto, entonces, así estamos. Ahí, ya sabe, cualquier pregunta... Ahí estamos, ya sea en el grupo o igual aquí en la clase, ¿ok? Thank you, teacher. All right. Good night. Good night. Okay, bye bye. Bye.